Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos. Cuidar la producción. Autoridades nacionales se reunieron con ministros de las provincias inundadas para proyectar medidas preventivas para los próximos meses. Apuesta por el cerdo. En noroeste bonaerense, pequeños productores porcinos se asocian para fortalecer sus emprendimientos y lograr mayor rentabilidad. El desafío de crecer. Productores caprinos del sur de Tucumán modernizaron sus métodos para trabajar y lograron enormes beneficios. Y en esta mañana de Pampero TV también vamos a estar hablando sobre este tema. Con el fin de lograr la trazabilidad en los productos frutihortícolas, SENASA fiscaliza en varios puntos dentro de la cadena agroalimentaria de este tipo de productos. Además del control en las quintas, SENASA también controla en los mercados concentradores y en los empaques que el rótulo con el número de RESPA se mantenga visible en toda su etapa de comercialización. Vamos a ver cuál es la temperatura actual aquí en nuestra ciudad, en Trenquelauquen, para comenzar esta mañana de viernes, ya casi fin de semana. 18 grados 3 décimas con una sensación térmica de 18 grados. Cielo cubierto con probabilidad de lluvia débil por la mañana y luego mejorando. Humedad 83%, presión 1001.2 hectopascales, viento sur a 14 kilómetros por hora con ráfagas de 23 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy, para esta tarde, 33 grados. Autoridades nacionales mantuvieron una reunión con los representantes de la producción de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y Formosa a fin de analizar el impacto de las inundaciones de las diferentes zonas y también proyectar medidas preventivas para los próximos meses. Fundamentalmente era escucharlos, que nos cuenten qué es lo que ellos tenían relevado, qué nivel de impacto. Algunas provincias están todavía evaluando si declaran o no emergencia agropecuaria, otras ya lo están haciendo. Simplemente nosotros estamos preparados para atender una vez que tengamos bien relevado cuáles son las necesidades. Estamos hablando de un acontecimiento que si bien ya ha generado bastante problemas, está en evolución, todavía no ha finalizado y se espera algún tiempo más que se prolongue en el tiempo y creo que vamos a tener que ir atendiendo estas cuestiones. Y lo que viene justamente después de este análisis de todas las provincias y con las autoridades nacionales de trabajar esta emergencia con un concepto de una emergencia de precisión. Esto significa ir al predio, determinar el trabajo de que dónde realmente hay productores afectados. El tema de la agricultura familiar, ¿qué va a ser? Lo más problemático, por los que menos posibilidades tienen de defender o de trasladarse o de salvar su pertenencia, así que en eso es lo que prontamente estamos poniendo en este momento a trabajar para ver de qué manera lo articulamos. Vamos a estar trabajando de acá a marzo al otoño de cómo prevenir mejor un escenario que puede ser desfavorable. Claramente esto tiene que ver con acciones futuras y que van a tener impacto futuro. Las acciones concretas de corto plazo están todas de la mano del Fondo de Emergencia para lo que son todos los pequeños productores y sobre todo los ribereños o isleños en cada una de las provincias. Y desde los recursos, prevenir en términos de caminos, alcantarillas, pasos de agua, todo lo que tiene que ver con la infraestructura extrapredial e intrapredial, todo lo que tiene que ver básicamente con reservas forrajeras, porque las zonas más afectadas a priori van a ser todas las ganaderas, y lo que vamos a estar monitoreando es eso, que nos pasa en el otoño, es el siguiente escollo, y muy atento de lo que pase en la región agrícola productiva, con napas, con lluvias, con precipitaciones, con escorrentías y demás. A partir de la conversación de hoy, lo que evaluamos, y el ministro Brugiaile definió
creo yo, con mucha precisión, es hoy hay que ayudar puntualmente a los productores más pequeños, a los que están en las zonas ribereñas, que son los más afectados, o porque los grandes han podido o mover el ganado porque les han avisado o han podido. Entonces, creo que los pequeños productores son los que hoy necesitan ayuda real y rápida, y es desde Agricultura Familiar, con el secretario Aluati, quien ya va a empezar a trabajar hoy mismo en el tema, ¿no? Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 509 bovinos. En novillos de consumo se pagó de 23 a 25 pesos el kilo. Pesados con un máximo de 23,20. Overos negros hasta 14 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 27,20 a 28 pesos el kilo. Vaquillonas de 23 a 28. Terneros de 29 a 29 pesos con 20 centavos el kilo. Vacas buenas de 17 a 20 pesos con 10 centavos el kilo. En el día de hoy ingresaron al mercado de Liniers 13.477 bovinos que fueron trasladados en 355 camiones. Se fortalece la producción porcina en la provincia de Buenos Aires con estrategias desde el Estado Nacional para financiar herramientas y brindar también capacitación. Tenemos grupos de cambio rural de cerdos con orientación porcina, un grupo de valor agregado también en el mismo sentido. Nos interesaría abarcar otras actividades. Estamos incursionando un poquito en el tema de tambo con algunos grupos que se están presentando. Y en el resto de las agencias del área de la experimental, el panorama es similar. Hay agencias que tienen hasta 10 grupos ya aprobados. En general se da un poco la misma proporción de actividades. Yo creo que el sector porcino está copando en este momento el área de cambio rural. Hay también algo en apicultura y lo que nos interesaría es poder abarcar un poco más el sector mixto, el sector ganadero, que bueno, está integrando en menor proporción en las actividades de cambio rural. Concretamente en General Villegas, yo creo que todos los grupos de cambio rural están avalados por el municipio. E incluso hasta en algún grupo, como en el de valor agregado, aportando hasta el predio para la instalación de un frigorífico. O sea que realmente articulamos de una forma muy buena y digamos desde las dos instituciones apuntando al desarrollo de nuestro territorio, ¿no? O sea, le estamos viendo que es una fuente digamos de creación de mano de obra, de por ahí de darle agregarle valor a la producción local para que quede en la zona. O sea que es una herramienta en ese sentido muy importante. El productor agropecuario no es una persona que está habituada a trabajar en grupos. O sea que eso nos lleva un poquito un tiempo de qué es lo que es la parte de promoción en sí del programa, pero una vez que están trabajando, se sienten cómodos, se sueltan, la capacitación y el contacto con un asesor ven como un primer gancho que los une, pero después aparecen otras herramientas que si estuvieran solos no tendrían acceso. Pasamos a los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 13 pesos con 60 centavos y para la venta en 14 pesos, subiendo durante esta semana 60 centavos. El euro para la compra cerró en 13 pesos con 90 centavos y en 16 pesos con 90 centavos para la venta. Las bolsas todas tuvieron un cierre negativo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 0,28%, 2,58%, 2,10%, 2,69% y 2,33% respectivamente. El clima negativo se produjo a raíz del desplome de las bolsas chinas en Shanghái. En solo 27 minutos cayó 7,32% y el gobierno cerró las operaciones dictando feriado cambiario. El derrumbe fue en respuesta de las inversiones a una devaluación del yuan que se depreció un 0,51% con respecto al dólar y alcanzó su nivel más bajo en 5 años.
Nuestros saluditos de Facebook en el día de hoy para Susi Heck de Capiobí Misiones y también para Mirta Linsuain, que se comunicaba con nosotros mediante el Facebook de Pampero TV. Esa es de Buenos Aires. Un beso grande para las dos. En el sur de Tucumán, la producción caprina es una labor tradicional y con mucha historia. Para potenciar el desarrollo de la actividad, los productores se enfrentaron al desafío de modernizar su manera de trabajar para lograr importantes beneficios. En Tacorralo, provincia de Tucumán, un pequeño grupo de productores de cabras y ovejas decidió asociarse para enfrentar la crisis neoliberal y mejorar sus condiciones productivas. Así nació la cooperativa El Algarrobal. Cuando arrancamos, digamos, como productores, teníamos mucha pérdida de animales, ya sea por las lluvias, porque se enfermaban de las patas los animales. A partir de que formamos esta cooperativa, el INTA fue una de las principales instituciones que ha llegado a la zona, con quienes seguimos trabajando, que nos ha capacitado en el tema de la sanidad. Guiados por especialistas, los productores aprendieron a curar a los animales, optimizaron el estado de los corrales y los campos de pastoreo. El accionar desde el INTA fue como integral y articulando mucho con otras instituciones y programas. Hemos intentado, digamos, empezar a incorporar todo lo que es, además de mejorar la producción, mejorar la calidad de esos alimentos. El esfuerzo de los productores valió la pena. Aplicando las nuevas técnicas de trabajo, los asociados lograron obtener buenos productos con valor agregado. El control sanitario fue un factor clave para obtener un mayor volumen de producción. Uno de los productos que estamos haciendo es el queso pasteurizado. Un queso que tiene que salir de una leche de muy buena calidad desde el corral, un proceso que lo seguimos controlando el tema de acidez, del pH. El trabajo asociativo mejoró todas las etapas productivas, posibilitando alcanzar ganancias muy superiores. Hemos ido avanzando en controles microbiológicos a través de mejorar las instalaciones, de separar el ordeño de los corrales donde duermen los animales, de hacer la parte de sanidad, brucelosis y tuberculosis, que esas son dos enfermedades que se transmiten al hombre y que son un riesgo. Controlado estos animales le permite ingresar a otros mercados. Ha sido una mejora total porque el queso común que se lo hace y que se lo sigue haciendo está en un valor de 20 pesos, 25 pesos. Este queso ha llegado a mejorarle al productor porque se lo está vendiendo en un precio del kilo de queso pasteurizado en 120 pesos. La idea es poder llevar nuestros productos a otros lugares, principalmente en Buenos Aires, poder entregar. El SENASA trabaja articuladamente con los agricultores familiares y los estamentos municipal y provincial en el control de la inocuidad de los agroalimentos que se comercializan en ferias como Simoca, protegiendo al consumidor. Simoca es una localidad ubicada a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Allí se desarrolla la feria más importante de la región, donde cada sábado pequeños productores comercializan frutas, hortalizas y productos derivados de la carne. Desde SENASA venimos trabajando en el área de agricultura familiar, conjuntamente al área de inocuidad y de sanidad animal, el tema de la comercialización de la carne, que antes de nuestra intervención se hacía colgada del gancho, con temperaturas que en algunas épocas del año superan los 35 grados, con las moscas, la tierra, bueno, todo lo que uno sabe que puede pasar en el contacto de la carne con el ambiente, sin ningún tipo de protección. Y hemos llegado a la conclusión de que lo mejor era una heladera exhibidora donde puedan mostrar sus elaboraciones, pero que al mismo tiempo estén protegidas. Del total de 360 puestos con que cuenta la feria, 48 expenden comida elaborada, 40 venden frutas, verduras y hortalizas, 24 comercializan carne fresca y 8 animales vivos. Bueno, acá estamos en uno de los 24 puestos que elaboran chacinado y que venden también
carne fresca. Estamos viendo también la prueba material del gran esfuerzo que han hecho los elaboradores de chacinado que comercializan acá en la Feria de Simoca para comprar estas exhibidoras. Simoca es visitada cada sábado por un promedio de 40.000 personas, provenientes tanto de provincias cercanas como de países limítrofes. Por tal motivo, el consumidor es considerado un eslabón importante de la cadena productiva. Una de las cosas que vimos en el trabajo es que era necesario incluir al consumidor como un aliado estratégico del SENASA y de los productores en el control de la sanidad de los alimentos. Entonces el consumidor, con nuestras campañas publicitarias, va acompañando también este proceso, exigiendo que la carne esté en una heladera, que se sepa de dónde viene ese animal, cómo ha sido faenado, para respetar lo que llamamos en SENASA, que es la trazabilidad, ¿no? Conocer cómo ha sido la elaboración completa en la cadena. La presencia del SENASA en ferias como Simoca disminuye riesgos de plagas y enfermedades, mejora la calidad de los alimentos que se comercializan y genera confianza en el consumidor. Pasamos al mercado de hortalizas con calidad comercial. La acelga cerró en 5 pesos con 21 centavos el kilo. Batata 8,30, cebolla 2,85, lechuga 9,55, papa 2,85, papa blanca 3,25, tomate perita 3,50, tomate redondo 2,08, zanahoria 5,08, zapallito 2,31 y zapallo anco en 4,85. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos, Semilla Argentina. Ponen en marcha las primeras variedades de quinoa local pensada para adaptarse a distintos suelos. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más. Andrea Mangano es bioquímica y trabaja en el Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan. Junto a otras 2 investigadoras, descubrieron que la vulnerabilidad a la infección por el HIV depende del número de copias que cada individuo posee de un gen del sistema inmunológico. Los resultados de la investigación fueron publicados en enero del año 2005 en la prestigiosa revista Science Express. Noticias 12, edición central, el compacto de noticias nocturno, cubierto con la mayor responsabilidad periodística. El único medio presente en toda la región. Noticias 12, edición central, por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Cada cuchillo es el reflejo de una época y de una cultura. Este oficio milenario late al ritmo del yunque y del martillo. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. Hacer pan es un oficio y como tal se aprende con la práctica y se enseña con el alma. Abrir los ojos, mirar, observar. Acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo.
20 minutos pasaron ya de las 7 de la mañana en nuestro país. Nosotros continuamos con la información aquí en Pampero TV. La responsabilidad de producir agroalimentos aptos para consumo humano involucra desde el productor al comercializador final y por eso es clave también cumplir con la normativa higiénico-sanitaria. La responsabilidad de producir agroalimentos aptos para el consumo humano involucra al productor, el transportista y el comercializador final. Es ahí donde el Estado Nacional, a través del SENASA, verifica el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria. Con el fin de lograr la trazabilidad en los productos frutihortícolas, SENASA fiscaliza en varios puntos dentro de la cadena agroalimentaria de este tipo de productos. Anualmente, el productor debe inscribir su predio en el Registro Nacional Sanitario del Productor Agropecuario, RENSPA, perteneciente al SENASA, detallando sus datos y la actividad agrícola desarrollada. Esto es un registro que es gratuito, que el productor lo puede hacer de manera muy sencilla en cualquier oficina local de SENASA o en centro regional. Incluso hemos organizado y se sigue haciendo regularmente jornadas de inscripción en zonas de producción. Sobre los datos del RENSPA, el SENASA estructura el control de las acciones sanitarias y realiza el seguimiento y monitoreo de los productos agroalimentarios en su paso por los demás integrantes de la cadena de comercialización. Además del control en las quintas, SENASA también controla en los mercados concentradores y en los empaques que el rótulo con el número de RENSPA se mantenga visible en toda su etapa de comercialización. En la cadena frutihortícola, la producción primaria, los mercados concentradores y los controles de ruta son tres puntos clave en donde la presencia del Estado controla la inocuidad de los alimentos. Pasamos a las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 3.150 pesos la tonelada, maíz 1.950, trigo 1.800, girasol 3.250, sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.080 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.850, en Quequén 2.800. Maíz en Rosario 1.900 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto 1.750 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 1.880 y en Quequén 1.800 pesos la tonelada. Girasol en Rosario, 3.700 pesos la tonelada y en Bahía Blanca, 3.740. Pasamos a los mercados futuros. Para la soja, el mercado operó en terreno positivo por gran parte de la jornada, pero las ventas técnicas lo debilitaron. Los operadores ya comienzan a descontar las expectativas del informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en donde se actualizarán los stocks trimestrales norteamericanos y el dato más esperado es la estimación de producción de la campaña 2015-2016 de Sudamérica. En la rueda local se mantuvo un volumen elevado comercializado de soja, donde aparecieron más de 160.000 toneladas a lo largo de la operatoria. El maíz concluyó la rueda con posiciones neutras o levemente a la baja. La reducida performance exportadora que decepcionó las expectativas de ventas semanales contribuyó a quitarle demasiado dinamismo a las cotizaciones, a lo que se sumó el elevado nivel de stock mundiales. La plaza local evidenció una mejoría y el volumen negociado del forrajero fue de 60.000 toneladas. El trigo finalizó con subas por tercera sesión consecutiva. Se espera la liquidación de posiciones cortas en manos de fondos de inversión en las próximas ruedas previo a la publicación del reporte del USDA, que dará a conocer el dato clave sobre la superficie sembrada de trigo de invierno en Estados Unidos. En la Plaza Porteña, el volumen negociado rondó las 30.000 toneladas. Mientras tanto, el avance de la trilla a nivel nacional alcanza el 87% de la superficie apta, habiéndose recolectado 8,5 millones de toneladas. La bolsa de cereales de Buenos Aires ajustó a la alza la proyección de producción de trigo, llevándola a 10.100.000 toneladas. Con el avance de cosecha también se observaron rendimientos promedio por encima de las expectativas iniciales, generando una suba del 6,3% en la estimación.
Por otra parte, cambiamos de tema. Ahora el INTA y productores de quinoa del NOA, tras 4 años de ensayos, están generando las primeras variedades de semilla argentina de quinoa con el objetivo de adaptar su producción a diferentes tipos de ambientes y también expandir su producción por todo el país. La quinoa es un cultivo promisorio, yo creo que tiene un futuro y un horizonte muy bueno para nuestra región y el país. Y esto que nosotros hablamos con los productores, ¿no? Yo creo que en el mundo no hay un techo para una oferta. Y tiene la plasticidad de un sinnúmero de usos, y eso no solamente desde la alimentación, sino desde lo industrial. Y realmente me ha impactado todo lo que se puede hacer con la quinoa, y un cultivo que se da a nivel del mar y a 4.000 metros de altura, y la gran demanda que tiene en este momento la quinoa. Entonces empecé a hacer quinoa y es un cultivo que me ha fascinado. Yo creo que con lo que vamos haciendo nosotros, a través del tiempo vamos aprendiendo a hacer las cosas. Uh-huh. Y yo lo veo que ha mejorado un montón eso, porque, y para mí que va a ser del futuro la 420, porque es más rápida, más panojuda, de menor tamaño y tiene un ciclo de 90 días. La estoy vendiendo en el mercado local muy al goteo, digamos, a 15 kilos, 5 kilos, 10 kilos, pero creo que lo que tenemos que apuntar es de hacer más cantidad y conseguir comerciantes o empresas interesadas por la gran demanda que hay a nivel internacional de poder vender más cantidad. A mí me parece que la quinoa, y para toda la gente que está interesada, productores que han tomado decisiones de hacer el cultivo, bueno, van ajustando muchos problemas a problemáticas comunes que de un cultivo cualquiera, a un manejo, a involucrarse más, a tener más conocimiento, y eso significa que hay una expectativa y un involucramiento del productor hacia una oportunidad que bienvenida sea y que siempre estuvo acá, ¿no? Así que bueno, eso nos alienta a seguir trabajando y seguramente en algún momento contar con más recursos humanos que puedan conformar equipos a otra escala. Hablamos ahora de otra de las producciones de nuestro país, porque los productos de pesca artesanal de río están ganando popularidad en Argentina y el exterior. Por esto mismo, los controles del SENASA en esta cadena productiva son indispensables. Hoy nos encontramos viendo lo que es un poco la pesca artesanal, que es una actividad pesquera en la cual se utilizan recursos tradicionales sin influencia de los procesos tecnológicos que hoy tenemos al alcance. En la provincia contamos con 4 plantas procesadoras hoy habilitadas por SENASA. El SENASA tiene una actividad importante en la producción en cuanto a todos los controles que se realizan. Y además, gracias a los controles que se realizan hoy, el pescado puede ser comercializado en toda la zona del país, como también puede ser exportado a diferentes países. Nosotros contamos hoy con una unidad móvil de control y monitoreo, la cual es utilizada para determinar la aptitud del pescado y así poder determinar el ingreso o no a las plantas procesadoras. El control que ejerce SENASA se debe a la gran importancia que ha tomado este tipo de actividad, no solo en la parte económica de lo que es la economía familiar, sino también en lo que es la economía zonal, provincial y nacional. Los controles están determinados por las leyes que hoy están vigentes y esto favorece de alguna manera a los pescadores, ya que se permite de esta manera o posibilita de esta manera la comercialización a todo lo que es el territorio argentino, como también la exportación a diferentes países. Hoy en la provincia de Entre Ríos contamos con más de 1.500 pescadores inscriptos y es importante que aquellos que no lo están pueden realizarlo acercándose a las oficinas locales de los entes reguladores en la provincia. Para aquellos que necesiten o quieran conocer más de la actividad del SENASA en este tipo de procedimientos, ingresar a la página www.senasa.gov.ar.
llegamos al final. Nos encontramos nuevamente mañana a las 7 de la mañana con un nuevo Pampero TV. Que tengan todos un muy buen día y gracias por acompañarnos.